Jacob, te suena. Nos vemos, Jacob. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Saludos. Bueno, bueno, qué grande, la verdad. Bueno, vamos con un poco de retraso. Eso decía una novia mía. De serie. Ese es complicado, ¿eh? Cuando te dice, tengo un retraso. Bueno, joder, ya lo sabía. Todos los aspectos. Puede ser varios, Sí, sí, depende. En todo menos en el bueno.
Exacto, hoy estamos, ahora estamos todos con las pelucas. Estamos con la pregunta clave del programa. La pregunta, en realidad, existe el programa y después existe otra cosa, ¿no? Después les digo lo que existe la otra cosa, claro. ¿Qué pasó? Se puso nervioso. Se puso nervioso. Mira, quedaron las pelucas agotadas, cuidado. Soldados. Soldados de pelucas. Doblete de peluca. Hay doblete de peluca. Y la pregunta es, ¿qué ha sido lo más raro, lo más extraño que ha pasado en un concierto, fuera de, o al terminar un concierto, o en un ensayo también, porque puede ser en cualquier estilo? Estamos hablando, fuera de micro, del aire, varios personajes, ¿no? ¿Puedo decir algunos personajes? Sí, el Castañuela, o el Lío, y no sé qué, el futbolín, no sé. A ver, alguna anécdota que se pueda explicar. Te adelanto que te podríamos llenar 6 programas. O ajá, más, o 6 temporadas de 6 temporadas, de ya, personajes, es más sí. Que, sí, sí, realmente 6 temporadas. Esto que te vamos a contar solo es de este fin de semana, que hemos estado en Zaragoza y Gijón. Ajá. Y solo en Gijón ya tienes los personajes que te van a contar. Mira, ten en cuenta también sí, que tenemos 2 temas de Quimera que están hechos para una sola persona. Imagina si nos marcó que salieron son, 2 temas. ¿Cuáles son las ¿verdad? Canciones? Son Shots of Misery y Sweet Bye. Acabo saliendo de ahí. ¿Y la otra era? Shots of Misery. ¿Cuál? ¿Dónde está? La primera. Sigo buscando en las otras menos la primera. Fua, es que verdad. Para que te hagas una idea, no sé si has jugado al GTA alguna vez. Sí, gran aficionado, muchos pues, años haciéndome. Digo. Pues en el GTA V y no sé, en el 4 también lo introdujeron. Sí. Hay una serie de misiones secundarias que aparecen como interrogantes en el minimapa. Y todos son locos y pirados. Locos y extraños. Locos y extraños, se llama la. Para nosotros tenemos una lista a la que le llamamos los interrogantes, ajá, que son toda esta gente random y fantástica que nos encontramos por la noche, el mundo de la noche. Y hay mucho, ¿no? Hay mucho. Es larga la lista, la verdad. Ahí, yo prefiero que mi madre no sepa lo que hay, la verdad. Es preferible. ¿Y cuál sería uno así? Pues, uno, mira, algún toque particular de te alguno. Te contamos la última, la de Futbolín, que a mí me gusta mucho. El Futbolín. Se sí, llama sí, así el tío, el Futbolín. No, el tío es el Dío. El Futbolín es como el título de la historia, es el Futbolín. Pues. Había un tío que vino al bolo. Era, imaginaos, típico metalero, sale unos 40 años. Dío, bro. Más fuerte que el vinagre. Con una camiseta de tirantes con muchísimo escote. Y bueno, pues estamos en el bono, lo encontramos y luego nos vamos de fiesta y llegamos al bar donde queríamos tomarnos una cerveza. Pues es un heavy así de los 80, por ejemplo. Sí, de los buenos. Pero con el pecho pelado. Era eso, y a pero tope, sin pelo. El bolo estuvo al 200% todo. Ajá. El bolo. O sea, un pues, capo. Llegamos al bar donde nos íbamos a tomar algo y nos lo encontramos ya en la acera de enfrente del bar, desmayado en el suelo. Durmiendo, tumbado, durmiendo en la acera. En la acera, ahí de sí, una. Ese, eso ya, es heavy metal. Claro. Eso es heavy metal, pobre. Total, que entramos al bar, estamos ahí, y Aitor y Arturo dicen, venga, vamos a echarnos unos futbolins. Y están ahí echando los futbolins, pues ganan, y es de plan de a ver quién viene el siguiente. Y de golpe entra por la puerta el señor que estaba tumbado en el suelo. Y se prendió una luz, me imagino una sí, luz sí, en plan de siente alrededor de él. Luz la que veía él, ¿sabes? Luz la que estaba viendo entró él. Con un aura así como una muy aura, intensa, sí. Y coge y se planta en el futbolín sin decir nada, solo agarra 2 palos y mira al Arturo y al Aitor. Se pone... No, pone la moneda del euro así y empieza... Sí, no dijo nada, no habló en ningún momento. Hablaba con seña, ¿no? Como sí, si sí, fuera sí, un gato. Él miraba... Era Neandertal, hablaba él, de... él miraba... Un tentico heavy metal. Él miraba muy fuerte solo. Bueno, se pone con Gerard, revientan a Arturo y a Lightor. No es verdad, no es verdad. La primera ganamos nosotros. No es verdad. Yo vi que ganaron algunas. Y tal y como acaba, se suelta, se va dando tumbos, se va para fuera del local y abrazar una basura, lo que queda de noche. Pero esto... Lo mejor es que lo de la basura... Abraza la basura. Fue cambiando. Sí, sí, sí. No, pero era como un reportaje. Sí. Cuando si habéis hecho la comunión, que os ponían así como apoyados en una mesa y os echabais como una chaquetilla por aquí por encima. Ahí, a esa es. Así, luego cambiaba y se apoyaba la mano. Luego abrazaba la basura más cerca. Acabó con la cara apoyada en la basura. Creo que se la apoyó, al final de la noche. Yo me imagino la mentalidad de él, ¿no? En su mente, capaz que era una novia o algo. Sí, puede ser.
La intentaba seducir seguro, ya te lo digo. Lo mejor de todo es que yo no conocía esta historia. Y es que el tío fue para adentro porque yo me acerqué a despertarle porque estaba empezando a tronar. Y le dije, tío, te vas a mojar si te quedas aquí durmiendo. Y el tío se levantó y dijo, hostia, gracias. Y se fue para adentro y pasó esto. ¿Te dio las gracias? No. Ah, vale, digo, a ver si hablaba y no lo sabía. La verdad que no habló. O sea, desperté y fue como... Sí, ah, era como un cavernícola, ¿no? Sí. Un cavernícola que escuchaba Hey Era Nathan, Pedro Picapiedra. Sí. Yo la verdad es que le deseo suerte. En un momento de la noche desapareció. Yo espero que llegara a su casa y que esté bien. Que yo creo que tiene resaca todavía. ¿Y si nunca existió? Es muy probable. Hostia. Sería muy probable. Sería un caso para Cuarto Milenio, que nunca existió ese el personaje. Lío. El lío. El lío de Gijón, ¿eh? El caso del metalero invisible. Sí, que jugó al futbolín. Había otra gente ajena a la banda que también lo veía e interactuaba con él. Diré nuestra defensa. Su amigo era el Castañuela. Bueno, es verdad. ¿Quién es el Castañuela? Aquí entramos en la historia número 2. El Castañuela es una persona a la que se le dominó Castañuelas porque no era capaz de mantener sus dedos quietos. Es decir... Era una persona que iba igual con algún tipo de exceso de estupefacientes en su cuerpo. Yo conozco uno, no sé si era el mismo. ¿Tiene unos pelos rizaditos? No. Este está en Gijón. Llevaba pañuelo de pirata. Hay un tipo como que estaba muy así. Está todo el día así. No podía tener la mano quieta y tocaba y te hacía como... Sí, exacto. ¿Sabes? Sí. Y pues de ahí quedó el Castañuela. Que hacía riquití, ¿sabes? Traquetá. Buena gente, Castañuela. Sí, sí. Un abrazo, Castañuela. Y todo el día así, Sí, sí, toda la noche, pobre. ¿Y otro personaje? A ver, ¿qué más? ¿Qué más quieres? Del mismo día. Bueno, mismo o de día, otro. Del mismo día, de un solo de día. Otro, del mismo día seguro que sale más. Sí, hombre, pero, sí, pero ya es muy quemado, ya. Claro, yeah. Yo lo otro ya prefiero... Sí, sí. Prefiero que no, secreto de sumario, no. De otro lado sube bueno, su nombre. Bueno, está el Shotgun Misery. ¿Quién? Venga, ¿Cómo? El mayor personaje que historia hemos encontrado. Número 2. No, 3. ¿Cuál es? Shots of Misery. Es el tema número 1 claro, del disco. Sí, que serían tiro de miseria o algo así. Sí, ¿no? Sí, disparo de miseria. Sí. Nosotros tocamos, no me acuerdo de qué año, hace justo antes de pandemia. Creo ¿no? que, no sé si 2019, 2020, yo sé que fue en enero, creo. Fue en... ¿Era en Oñati este? En Oñati. Vale, en Oñati. Sitio precioso, estábamos ahí en un gasteche y tocábamos nosotros con unas cuantas bandas más. Y luego nos quedábamos a... Bueno, son unas cuantas, ¿no? Más que una. Sí, pues nos quedábamos a dormir. El gasteche tenía dos plantas. La planta de abajo donde estaba la sala de conciertos y el bar. Una planta de arriba donde había literalmente nada y una cocina. Vale, la cocina, un comedor, estaba bien. Era pues, muy amplia, o sea, pues no, tan amplia como este baño de 60 metros cuadrados. Sí, aquí estamos... Sí que